Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en la última cena. Cuando nuestro Señor instituye la Eucaristía. Pero yo quisiera que meditásemos ese pasaje del Evangelio. Los arqueólogos, claro, cuando se ponen en situación en Cesarea de Filipo, que está al norte de Israel, pues se imaginan la escena que narran los evangelios, y claro, como allí hay una montaña alta, de piedra, como abajo hay una cueva que puede ser que sea una de las fuentes del Jordán, o que da lugar al Jordán, y además, como los antiguos siempre en los lugares de cuevas y de entrada de cuevas ponían siempre un templo dedicado al dios Pan, pues todo eso los arqueólogos lo utilizan para explicar lo que va a ocurrir en ese diálogo entre Jesús y los apóstoles, sobre todo con Pedro, con Simón. Caminaba Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a quien le acompañaba, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los apóstoles con toda sencillez le cuentan lo que se hablaba de él. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Se ve que sobre Jesús corrían opiniones muy variadas. Y entonces el Señor se dirige hacia ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No les pide una opinión más o menos favorable, sino fe. Después de tanto tiempo con ellos, han de saber quién es él, sin titubeos, con seguridad. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. Por eso, cuando el Señor le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, el Hades, que custodia el dios Pan, esta cosa, pues los arqueólogos dicen, bueno, el Señor aprovechó, tal. Bueno, el Señor no aprovechó nada. El Señor sabía lo que decía y por qué lo decía, y no tiene nada que ver con la mitología antigua ni con la piedra que hay en Cesarea de Filipo, con la roca que hay en Cesarea de Filipo y el agujero, que da lugar a unas fuentes subterráneas. El Señor está hablando claramente con los apóstoles. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, se lo dice con claridad. Pues tú eres Simón Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pensamos que el Señor, o que los apóstoles, o los evangelistas, toman ocasión de, para hablar de... Pero no olvidemos nunca que Cristo, que es Dios y hombre, se sirve de las cosas humanas para hablarnos de las cosas divinas. Por eso, yo... En esta meditación que quiero hablar de la Eucaristía, quiero también preguntarte a ti, para que también tú te lo respondas, cuando te presenta el cuerpo de Cristo, este es el cuerpo de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados. ¿Tú realmente estás respondiendo con esa confianza de Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Recuerdo un sacerdote que ya ha fallecido, Dios tenga en su gloria eso,
era la costumbre que tenía un sacerdote en México, y se le pegó, ¿no? Cuando alguien, por ahí trata que ha fallecido, Dios lo tenga en su gloria, pues me parece muy bien que sea que un Dios lo tenga en su gloria. Pues este sacerdote un día estaba bastante mal, recuerdo que estaba un poco despistado, y en vez de dar la comunión, en vez de decir el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, iba diciendo otra cosa. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Estábamos en una iglesia y estaba oyéndole. Y él estaba diciendo otras palabras que claro, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, me parece que decía. Pues sí, lo mismo, el cuerpo de Cristo o el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es un acto de fe. Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Quién es ese Cristo que te presenta el sacerdote en la sagrada forma y te pide que hagas un acto de fe? Este es el Cordero de Dios. Pensemos que realmente la necesidad que tenemos de manifestar nuestra fe en Dios y en Cristo presente en la Eucaristía es la misma que le lleva a que muchos de sus discípulos, lo narra San Juan después de la pesca, de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando la gente le sigue porque les ha alimentado, y Jesús les dice que tienen de verdad buscar no el pan de trigo, ese pan que Él les ha dado, sino el alimento que perdura hasta la vida eterna. Quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Eso para un judío es muy fuerte, Lo leía estos días pasados en un otro norteamericano, no es Scott Hahn, es otro norteamericano, yo le he leído dos libros, o un y medio. Los dos libros le empieza igual, porque empieza hablando de que el pobre hombre católico, norteamericano, criado en una familia católica, numerosa, conoce a una chica que no es católica, creo que es episcopaliana. Bueno, pues una chica que le gusta mucho, que tal, no sé cuánto tal, y al final deciden casarse, estando en la universidad, deciden casarse. Entonces, dice, yo y la acompañé, porque bueno, visto lo visto, tal, ¿qué hacemos? Pues rito, tal, pues nada, vamos a la iglesia episcopaliana para que nos casemos allí. Me imagino que después se casarían por la iglesia católica, lo que sea. Y entonces, pero él cuenta solamente lo que le pasó en esa entrevista. Pues dice, bueno, yo iba muy tranquilo porque justamente ese templo lo había fundado el abuelo de mi novia. Pues hombre, tenía cierta influencia sobre ese lugar, ¿no? Sabéis que los protestantes, ahí cada uno va fundando sus iglesias y su... Bueno, pues... Pero me encontré con un pastor que al enterarse que yo era católico, me empezó a preguntar. Pues yo no entiendo cómo los católicos hacéis esto, como tal, cuánto, tal, tal. Estuvimos ahí 2 horas y media. Y le terminó diciendo, y además, yo no te voy a casar. Porque el pobre me recibió un varapalo y además le costó defender la presencia de Cristo en la Eucaristía. Lo que para ellos es un símbolo. Para muchos ramas entre los protestantes, perdónme la expresión, pero es lo que es. Es un símbolo, es una transignificación, cambio de significado, no transustanciación, que es cambio de sustancia. Eso lo aprenderán los niños de primera comunión a partir de mayo, digo abril, perdón, a partir de abril. Eso ya, transustanciación, tiene que aprenderlo. Además lo dicen muy bien, me encanta. Pues entonces el pobre hombre no sabía cómo defender. Dice, eso no viene de las escrituras, no viene de ningún sitio. Claro, San Juan recoge al comienzo de su evangelio, cuando después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Pues eso lo dice clarísimo, de que no come mi carne y bebe mi sangre. No dice, quien mira a un trozo de pan pensando que soy yo, se identifica conmigo. No, no. Dice
5 de mí. Bueno, pues eso es lo que también tenemos nosotros que hacer, ese acto de fe con el Señor. Porque muchos dejaron de ir con él. Y entonces cuando Pedro también interviene, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro, no está hablando de palabras de vida de la tierra, sino vida eterna. No está hablando de una realidad simplemente material, está hablando de una realidad que sobrepasa. Sobrepasa la imaginación. San José María siempre lo explica diciendo, bueno, las personas que se quieren, cuando se despiden, a veces se le entregan una fotografía con una dedicatoria tan encendida que no se entiende cómo no quema la fotografía. Y el Señor se ha querido quedar con nosotros. Al despedirse, se ha querido quedar en la Eucaristía. ¿Se entiende? Se entiende el amor de Cristo por ti y por mí. Pero también lo entendemos nosotros. Entendemos, y cuando el Señor nos pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo siempre que a los niños, digo primera comunión y otras cosas, les digo, cuando hago una genuflexión, primero, no hay que besar los dedos, porque hacen se santiguan y después de la genuflexión. Eso es el jugador de fútbol que coge un poco de hierba del campo, que queda, pero tú no tienes que hacer nada de eso. No, porque además pierden el equilibrio, mientras que están haciendo allí el garabato y besando los dedos, pues digo, no, deja, tú haz una genuflexión, despacito, con calma, y le dices a Jesús en tu corazón, Jesús te quiero, Jesús te adoro. Y además, adorar es llevar la mano a la boca. Ya lo haces, es adorar, es llevar tu corazón a la boca. Es decir al Señor lo que tienes en el corazón. Juan, Jesús te quiero, Jesús te adoro. Ya está. Lo dices con el corazón, lo dices con la boca. Y los niños lo entienden y lo hacen. Bueno, cuando se lo olvidan, pero lo hacen habitualmente. Lo hacen y nosotros también tenemos que decir lo mismo, Señor, Señor te quiero, Señor te adoro, porque sé quién eres, es el Hijo de Dios hecho carne. En la Santa Misa, además, se renueva el sacrificio del Calvario. Yo a veces me puedo columpiar porque a veces se te va a la boca y dices, bueno, por eso el Señor hizo esto y esto. Bueno, las razones por las que el Señor hizo las cosas, los teólogos a veces aventuran, pero son porque las razones el Señor las sabe, y son razones mucho más altas que las humanas. Pero claro, el Señor adelanta en la última cena lo que va a hacer después en el Calvario. Y él además, eso lo explica muy bien un teólogo protestante, un teólogo protestante que ha escrito bastantes libros estudiando las escrituras, vivió muchos años en Jerusalén, y por supuesto hebreo, arameo, etcétera, etcétera. Entonces, estudiando las escrituras y encontrando, digamos, la profundidad de las escrituras, este hombre explica que analizando las palabras de Jesús en la última cena, referentes a la Eucaristía, claramente son palabras y es un sentido sacrificial. Es decir, que está hablando del sacrificio después de la cruz. Y es protestante este hombre, no es. El Papa Benedicto XVI le cita con cierta frecuencia a Jesús de Nazaret y tal. Lo que yo no me acuerdo es el nombre ahora mismo, pero que me pasa siempre, si no me acuerdo de los nombres, lo siento. Pero dentro de media hora a lo mejor me acuerdo, pero ahora no. Pues este hombre habla de esto, de cómo las palabras de Cristo, tiene un libro muy bonito que se llama la isísima verba Christi, las palabras más propiamente de Cristo recogidas en los evangelios, como más textuales. Pues, pero bueno, todas las palabras que nos han llegado en los evangelios, ha querido el Espíritu Santo que nos lleguen así, con lo cual son palabras de Cristo. Bueno, y entonces este hombre entiende perfectamente el sentido sacrificial
del pan y el vino consagrados y entregados a nosotros para la comunión con la cruz. Este pan y este vino que será entregado por vosotros. Y haced esto en conmemoración mía, en memoria mía. Y desde entonces se sigue renovando, ya de un modo no incruento, porque ya Cristo ha resucitado, pues el mismo sacrificio de la cruz. Ahora que estamos en periodo de inflación y estas cosas, el ejemplo puede servir. Si tú tienes dinero, bueno, no me quiero meter con los bancos, pero todavía aquí hay gente que trabaja en los bancos. Pero, claro, si tú tienes una cuenta corriente, con el tema de la inflación y con el tema de la subida de interés y lo que sea, tal, pues el dinero va perdiendo valor. Sobre todo si no lo inviertes. Va perdiendo valor, y si lo inviertes también puede perder, pero bueno. Tú y yo tenemos una cuenta abierta por Cristo en el banco, de la que podemos ir a sacar todo lo que necesitemos y no pierde valor ninguno. Al contrario, por mucho que saquemos, siempre sigue habiendo. Y eso es lo que vamos a la Santa Misa. Vamos a recibir del sacrificio de Cristo lo que necesitamos para aplicarlo a nuestra vida concreta. Bueno, también San Pablo lo explica de un modo muy claro. Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. Quiere decir, yo participo del sacrificio de Cristo para aplicarlo al momento presente, por su cuerpo, que es la Iglesia, por la gente que estamos ahora formando parte de la Iglesia, por cada uno. Y tú puedes decir lo mismo cuando vas a misa y después intentas llevar ese mismo sentir y ese mismo valor de la misa a tu trabajo y a tu vida familiar. Como decía San José María, convertir todo las 24 horas en una misa. Con ese sentido de sacrificio que se entrega por nosotros. Por supuesto que la misa es la eclesía, es decir, la reunión de todos los convocados, con los que tengo convocación. Por supuesto que es participar todos juntos de esa fraternidad y de esa comunión fraterna, y por eso en las misas antes, en los primeros tiempos, a los catecúmenos se les echaba después de los evangelios y de la homilía, ¿no? Se les echaba fuera. Ahora ya solamente los que han sido bautizados, los convocados, los convocación, los llamados, la iglesia. Griego. Pues, por supuesto que todo eso, y si además el momento de dado fraternalmente la paz, se daba antes. Por supuesto, todas esas cosas son la celebración eucarística y la acción de gracias, pero es la renovación del sacrificio de la cruz. Y el Papa Juan Pablo II lo utiliza además y sale en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es la hacer presente de nuevo la renovación. ¿Me explicas? El catecismo pone eso, hacer presente de nuevo la renovación, hacer presente de nuevo. Hemos de entender que estamos tocando la grandeza del amor de Dios por nosotros, y que no es simplemente pues un acto social, que no es simplemente un recordatorio, que no es simplemente una obra teatral en la que se representa, sino que es hacer presente de nuevo, que es presentarnos delante del Señor, que se entrega por nosotros y que se entrega generosísimamente por nosotros. Ya te digo que nunca se agotarán las fuentes de la gracia que recibimos. Tú seguro que has oído más de una vez la expresión París bien vale una misa.
la puedo decir en francés, pero no. Es atribuida, atribuida, digo, porque a lo mejor es apócrifa, no es a lo mejor real, pero bueno, a Enrique de Borbón o Enrique de Navarra, porque era navarro, pretendiente hugonote o protestante al reino de Francia, que eligió convertirse al catolicismo para poder reinar. De hecho, pasó a ser Enrique IV. Lo que no se dice es que este Enrique de Navarra, que sería a partir de... era Enrique III de Navarra, que pasó a ser después Enrique IV de Francia, es un personaje histórico singular. Te voy a contar brevemente la historia para que veas lo que ocurre realmente en la historia. Este era hijo de Antonio de Borbón y de la reina de Navarra. No sé si sabes, pero por Leonor de Aquitania, que se casó con dos reyes, Leonor de Aquitania, una mujer francesa, noble, pero no reina, se casó con dos reyes distintos, que tuvo familia con los dos reyes, y que gracias a eso, pues surgieron después dos primos reyes santos, que es San Luis, rey de Francia, y Fernando III, el santo de España. Son primos, los dos santos. Pero bueno, entonces digo que están mezcladas las casas reales de Francia y de España. Bueno, pues Enrique de Navarra nace de Antonio de Borbón y de Juana de Albert. Bueno, tras su nacimiento fue bautizado en la fe católica. Empezamos bien. Fue bautizado en la fe católica, pero a los 6 años, es decir, ya a muy temprana edad, que puede decirse, abrazó la fe protestante junto a su madre, Juana de Albret, y fue educado en la religión calvinista. Ya hemos cambiado, ya hemos pasado dos fes, de la católica, primero católica y después calvinista. Con 8 años, no espero mucho más, con 8 años volvió de nuevo a la fe católica. Pero unos meses después regresó otra vez a la fe protestante. Ya son 4. Y entonces ya la última fue cuando se pudo participar en la coronación en Francia, pasaba a ser Enrique IV de Francia, y entonces ya volvió otra vez al catolicismo. Es decir, 5 veces pasó a una religión: católica, calvinista, católica, hugonote y después católica. Eso no es París bien vale una misa, eso es un pitorreo, vamos, constante, politiqueo. Politiqueo barato para conseguir reinar. Pues mira, ha pasado la historia por un tipo que era capaz de vender su alma por un reinado, una corona. Yo no digo que esté en el infierno, no lo digo ni lo diré nunca. Pero bueno, la misa vale mucho más. La misa vale mucho más que una corona. La misa vale mucho más. Y pensemos que la Santa Misa, que es ofrecida por los sacerdotes y también por los fieles, pues por el carácter que se imprimió en sus almas en el momento del bautismo, dice el Papa Pío XII en una encíclica, participan del sacerdocio mismo de Cristo. Por eso el sacerdote dice: orad, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro. Es decir, vosotros y yo ofrecemos el sacrificio de Cristo, porque participáis del mismo sacerdocio de Cristo. Y la Santa Misa, como decía el Papa San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía. Y decía el Santo Cura de Ars: dejad a una parroquia sin sacerdote y al cabo de unos años se convertirán en bestias. Por eso es tan importante rezar para que siga habiendo vocaciones sacerdotales. Es importante que recemos por las vocaciones sacerdotales y que recemos por los sacerdotes, porque ellos son tan humanos como tú. Y también, pues en los momentos actuales tampoco es que sea fácil ni cómodo ser sacerdote.
Y por tanto hay que pedir por los sacerdotes. Tenemos que pedir porque haya sacerdotes y pedir por los sacerdotes. Que sepamos de verdad entender la grandeza del sacerdocio. Las preocupaciones, se cuenta que San Bernardo, que predicó la primera cruzada, además, cuando iba en iglesia a rezar, solía decir: preocupaciones de Bernardo, quedaos aquí a la puerta que pronto vuelvo. Diciendo, dejar. Pues también nosotros en la misa tenemos que dejar. Dejar los móviles también, por supuesto. Dejar los móviles que nos pueden distraer. El cardenal Sarah, cardenal africano, en uno de sus libros dice a los sacerdotes, bueno, cuando estéis en el confesionario confesando, no contestéis un mensaje. No, dejad el móvil tranquilito. Bueno, y no lo dice por decirlo. Bueno, pues lo mismo pasa en misa, es decir, en misa dejará los móviles tranquilos. Tranquilos, porque el Señor no te va a llamar por el móvil, eso es seguro. Se lo dije a la señora en la catedral de Santiago de Compostela, la pobre se puso colorada. Bueno, pues no, bueno, no sabía quién era, pensé que era una señora, pero no, era, estaba la iglesia llena, la catedral llena. Pero sonó el móvil, dije, conteste que a lo mejor es Jesús que quiere hablar. Se puso. Bueno, pues que pensemos que dejar las distracciones fuera, meternos con la cabeza y con el corazón en lo que está pasando allí. Y después, cuando digamos al sacerdote decir, antes lo decía en latín, ite missa est, que no es que la misa se ha acabado, sino que podéis ir en paz, dicho en castellano, claro, ite missa est. Podéis iros. No dice lo de en paz, pero podéis iros. Pues entender que salimos de misa para llevar la misa a todo nuestro día. Y cuando estés trabajando, ofrece al Señor ese trabajo. Cuando estés, porque el pan y el vino es fruto de tu trabajo. Cuando estés en casa, con la familia, cuando estés un poco enfadado con ese hijo tuyo que está dando una lata, no sé cuánto, tal, ofrece a eso al Señor. Llévalo. Ve como ahorrando cosas para llevar. Para llevar al altar y ponerlo encima del altar, se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Y te estás identificando con ese sacrificio redentor de Cristo. Esa es la participación en la misa. Por supuesto que la participación en la misa es pues hacer las lecturas, o ayudar, o pues también pasar en la bolsa y lo que sea, y dar dinero, lo que sea. Pero la participación en la misa es unirte a Cristo con todo tu día cuando Él se ofrece al Padre. No olvides que la misa es acción trinitaria, decía San José María. Empezamos además en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el sacrificio de Jesús, Hijo, que se ofrece al Padre por la santificación del Espíritu Santo. Y le consagras el Espíritu Santo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero viene a nuestro cuerpo y le recibimos. A veces se lo cuento a los niños la anécdota y se sorprenden. Don Bosco tenía, como sabes, San Juan Bosco tenía una gran devoción a María Auxiliadora. De hecho, todas las iglesias de los salesianos son María Auxiliadora, habitualmente. Pues un día de su fiesta quiso celebrar la Santa Misa en su honor de María Auxiliadora con unos 600 muchachos, que se dice pronto, de los que él trataba y de los que pues eso, estaban aprendiendo un oficio, etcétera, etcétera. La iglesia estaba llena. Y habían preparado un gran copón lleno de partículas para consagrar en la misa. Claro, había que dar la comunión a tantos muchachos. Pero al sacristán se le olvidó en la sacristía. Esta mañana pasó una cosa parecida aquí. No eso, sino que el viril no lo consagramos porque lo dejamos. Y entonces no lo consagramos. Por eso la exposición fue con el copón y no con la custodia. Bueno, pues se le olvidó la sacristía. Y cuando se dio cuenta ya había pasado la consagración. Con lo cual, pues don Bosco fue al sagrario y abrió el sagrario. Y encontró un pequeño copón
con pocas formas, con saladas. Y en su interior le dijo: Madre, todos estos muchachos han venido con la ilusión de recibir el cuerpo de tu hijo. No puedes dejarlos marchar en ayunas. Y se puso a dar la comunión a los chavales. Y uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Claro, el que no salía de su sorpresa y asombro y su era el sacristán, porque él sabía lo que estaba pasando. Los chavales iban a comulgar, iban a comulgar. Y San Juan Bosco siguió dando la comunión y terminó de la comunión a todos que quisieron comulgar. Y Dios se quedó sin comulgar nadie. Pues es un gran milagro, ¿verdad? Y entonces le dijo el sacristán: Oiga, ¿cómo ha podido usted dar la comunión a todos con tan pocas formas consagradas? Como dijo, tan pocas hostias. Es un milagro, señor Don Bosco, un milagro, y lo ha hecho usted. Y él contestó: Va, junto al milagro de la transustanciación que obra el sacerdote al consagrar, y el Espíritu Santo, el de la multiplicación de las sagradas formas es insignificante. Y además lo ha hecho María Auxiliadora. Y es verdad, tiene toda la razón del mundo. ¿Qué más da convertir pues un poco trozo de pan en el cuerpo de Cristo que hacer que unos cuerpos de Cristo, que sea una forma pequeña, que se multipliquen? Pues igual, da igual. Hombre, no hay que hacerlo, ¿eh? No hay que jugar. Pero no hay que tentar al Señor. Pero bueno, que es verdad. Y además lo ha hecho María Auxiliadora. Bonito, ¿verdad? Que la Virgen hiciera ese milagro, o que conseguirá. No solamente que convirtiera el agua en vino, sino que además que convirtiera las pocas formas en muchas, ¿no? Pues sí, la Virgen lo puede hacer de su hijo y lo hace, ¿eh? Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que también nosotros recibamos a Jesús con ese cariño, con esa piedad, con ese amor con que ella le recibe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Ruega por nosotros.